Evidentemente, los conceptos del populismo emitidos en el discurso del presidente Enrique Peña Nieto dice, llama a seguir por la ruta trazada y no caer en populismo. México está destinado a ser una de las naciones más prósperas, destaca el presidente. Reformas estructurales se implementan de forma completa y efectiva. Evidentemente, parte de los discursos, como ya lo han dicho muchos editorialistas, pues nuevamente crear un decálogo, supuestamente, donde se impone la intolerancia, la demagogia o el populismo, las naciones lejos de alcanzar el cambio encuentran división o retroceso. Los cambios positivos y duraderos se logran por la vía de la responsabilidad, de la institucionalidad y de la estabilidad económica. La pregunta sería, señor Enrique Peña Nieto, ¿usted está cumpliendo con lo que usted está proponiendo? A mí me parece que no, porque en primer lugar, el populismo tiene factores, y ya lo dije, hasta este momento todos los artículos que he leído en los periódicos, nadie absolutamente sabe lo que es el populismo, porque están haciendo fantasías. Dice, en una reunión con militantes de su partido en la sede nacional del PRI el 25 de julio pasado, el mandatario dijo, el populismo es una amenaza recurrente que ha acechado a las naciones en el pasado. Hay ejemplos en la historia donde los sentimientos de inconformidad dan crisis económicas globales, facilitaron el resurgimiento de doctrinas contrarias a la tolerancia y los derechos humanos. Pues señor, Estados Unidos crea el populismo, pero crea el populismo para beneficiar a los obreros, a los trabajadores de los centros fabriles. Durante la Segunda Guerra Mundial surgieron los personajes más acabados del populismo, en los totalitarismos alemán, japonés e italiano, las potencias del eje, pero la fama de tiranías que le han contribuido al cine puede hacer perder de vista que no fueron dictadores quienes llegaron al poder en esos países. Obtuvieron el cargo con apoyo social, sedujeron a pueblos enojados por las penurias y económicas y las humillaciones pasadas. Esto que usted está mencionando, señor autor incógnito de la sección editorial del periódico El Universal, del jueves 3 de septiembre de 2015, usted está reflejando verdaderamente el hecho de que en Argentina con Eva Perón se dio este populismo. Y aprovecha a Eva Perón para tener una estructura de dirigencia en el país, y no Juan Domingo Perón. Incluso Hugo Chávez, en Venezuela, quien ciertos círculos se le tomó como emblema de populismo más reciente, es considerado por millones en su país un santo. Hoy, en el mismo partido, en el poder y con el nivel de vida del pueblo deteriorado, Chávez puede ser valorado más objetivamente. Más difícil es evaluar a Vladimir Putin en Rusia, Cristina Fernández en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. Cada uno de ellos se ha puesto en la categoría y quizá hay elementos racionales para hacerlo, pero sus pueblos no se han manifestado, se han manifestado hartos. La pregunta es si solo la desgracia del país, el caso de Silvio Berlusconi en Italia, puede probar la advertencia, se puede detectar un movimiento de dirigente populista antes de que sea demasiado tarde. Lo que pasa es que el populismo está siendo interpretado como el apoyo a las mayorías. Y voy a mencionar algo muy importante. El Partido Revolucionario Institucional, dentro de las etapas en las que dirigió el país, pues creó estructuras que ahora ellos le están llamando populismo. Y fue la medicina social a través de la Revolución Mexicana para el beneficio precisamente de los obreros, de los trabajadores al servicio del Estado. Hoy cualquiera puede incorporarse a estas instituciones médicas. Y lo que está sucediendo es precisamente que siendo ese una etapa, si es que podemos hablar del populismo, lo popular, hacia las grandes masas, hacia la grande sociedad, es para beneficiarlos, que fue uno de los objetivos de la Revolución Mexicana y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo tercero constitucional es educación para todos, y hoy estamos viendo que se está dando otra cobertura para presentar a los profesores, a los educadores de un formato diferente. Nos encontramos en una coyuntura similar a la del a la que el presidente se refiere, pero ante la dificultad de identificar la fuente del riesgo, lo mejor es impedir que la inconformidad social brote, pero como también alertó el mandatario en su discurso. Solamente quiero mencionar lo siguiente, la inconformidad social ya ha brotado en muchos lugares
en este país. Y bueno, amigos, pues la verdad es que haciendo el análisis de lo que es el discurso del presidente, nos presenta un decálogo. Y ese decálogo del presidente, pues evidentemente es, en primer lugar, la creación de una estructura social en la que nosotros estamos viendo que las inconformidades a través de lo que sucedió en la Casa Blanca y con la casa de Videgaray, pues no está dando el resultado. Por lo tanto, señor presidente, hay que corregir lo que se dice y lo que se hace, porque tenemos el caso del presidente de Guatemala, que fue destituido por corrupción. La pregunta sería, ¿estamos en las mismas coincidencias en México? Le dejamos ahí este comentario, amigos. Termina esta sesión de tertulia nocturna. Ya llegó el profesor, que da continuidad al siguiente programa. Solamente podemos darles a ustedes, a Luisa Luna, precisamente su aportación en las imágenes y sobre todo los problemas técnicos que se tuvo en estos momentos, que se están resolviendo durante esta sesión. Agradecemos a ustedes, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice, nos vemos el próximo viernes de 4 a 5 de la tarde, haciendo los comentarios de Tertulia Vespertina. Amigos, gracias a ustedes, 56 países en Europa y 75 en América Latina, donde nos ven en diferentes poblaciones. Gracias, amigos, hasta la próxima.